eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor. Me postro hoy a tus pies, y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Y bueno, una vez más aquí compartiendo contigo la reflexión dominical por este domingo 18 de octubre del 2020, domingo 29 de tiempo ordinario. Pues vamos a pedirle hoy en este día al Señor que nos dé fortaleza para salir de nuestros pecados continuos. Dios de misericordia, que nos conoces y que sabes nuestra fragilidad, y por eso te hiciste hombre entre nosotros para decirnos cómo vivir la vida. Danos de ese don del Espíritu Santo, de esa fortaleza, para que nuestra voluntad y la tuya sean una. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Vamos a hacer ese canto que nos ayude a ponernos en contacto con la palabra al calor del Espíritu Santo. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es tratar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es tratar tu mensaje de amor. Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Nos ponemos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos el Evangelio según San Mateo para este domingo 29 de tiempo ordinario. Según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos de pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿De quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: El del César. Jesús les replicó: Devuelvan pues al César lo que es del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, en este evangelio que el día de hoy acabamos de escuchar,
Nos queremos quedar con una frase muy interesante y muy hermosa de Cristo, que realmente ha sido famosa, pues, entre nosotros los cristianos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Evidentemente, se pone, pues, en claro las distintas relaciones aquí, ¿verdad?, entre la iglesia y el Estado. Pero, sin embargo, sabemos que toda autoridad que tenga el hombre, que toda autoridad que él tenga aquí en este mundo no le viene por sí misma, sino por gracia de Dios. Las cosas que tenemos son gracias a él y no a nosotros, porque todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene y tiene origen en Dios. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente las relaciones iglesia-estado son importantes, la tarea que tiene el Estado y que también pide impuestos a sus ciudadanos y la iglesia que también pide colaboración y vive también de eso y de los diezmos, pues también de nuestros fieles. Y pues bueno, este sentido, pues que nos da la palabra de Dios, nos quiere decir a todos nosotros, ¿verdad?, de que Cristo está por encima del imperio romano, porque es Cristo quien dirige la historia, no es el imperio quien la dirige, no es el imperio quien marca la pauta. Dios se vale de una situación humana para hablarnos también de algo divino, como el día de hoy, esta situación tan humana de pagar un impuesto, si es lícito o no. Pues claro que es lícito. La autonomía entonces, o la autoridad, ¿verdad?, que tienen los pueblos, no resta tampoco la autoridad ni el señorío de Cristo. Al contrario, ¿verdad? Es una manifestación del poder de Dios entre nuestra gente, entre nuestra iglesia. Bueno, Dios sigue mostrando su gloria y nos sigue bendiciendo y nos la sigue dando a quien quiera darla. Entonces, yo creo que es importante en una parte, ¿verdad?, dejar que Cristo nos haga una cuestión, que Cristo se vuelva pregunta para nosotros el día de hoy. Porque si bien es cierto, hoy los fariseos le quieren poner a prueba, le tienen esta pregunta. Debemos de pagar los impuestos, pero dice claramente la escritura, para ponerlo a prueba. Quiere decir, hay hipocresía, hay hipocresía. Sabemos que tú enseñas el camino, sí, pero tú quieres descartarlo del camino. O sea, queremos quitarlo del medio porque ellos han perdido autoridad, entonces ellos quieren ganarla y para ganarla hay que quitar a quien lo estorba. ¿Se parece algo muy humano a nuestra vida? Claro que sí. Fíjate cómo dice, no, es que nosotros queremos ser tu sinceridad. Pero ellos ponen a prueba su sinceridad. Bueno, entonces, a ver, no que crees en la palabra de Dios, ¿por qué la cuestionas? ¿Por qué la cuestionas? No que creías tanto en mí, no que creías en mi sinceridad, pues a ver que se vea entonces que crees en mí. Y bueno, dejar que Cristo se convierta en pregunta nos ayuda a entender varias cosas primeramente. Primero, esta manera sagaz, inteligente de responder de Cristo es importante resaltarla, porque si él hubiera dicho, no pago el impuesto, hubiera quedado como una persona rebelde y contraria, ¿verdad?, al imperio y por tanto enemiga pública y por lo tanto una persona nefasta, ¿verdad?, para los ciudadanos. Si decía sí al impuesto, entonces quiere decir que estaba de acuerdo con los romanos y que no consideraba a Dios realmente como un rey, sino que lo hacía a un lado. Entonces, quien nos gobierna será el imperio romano y ese será nuestro Dios. No, Dios está por encima de todo eso, aún de los intereses propios de los pueblos, aún con toda su soberbia, aún con todo su desgaste que pueden provocar a los ciudadanos. Dios está por encima y sigue haciendo su obra, Él sigue haciendo su plan, sigue haciendo presente el reino de Dios. Y bueno, yo creo que querían de Cristo ubicarlo, encerrarlo en cierta opinión, ¿verdad?, para aprovecharse de ello, y así era la pretensión de los fariseos, descartarlo. Y al final, pues sabemos, muere crucificado. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir a todos nosotros que a veces actuamos como los fariseos? Dios es como si nos dijera, hipócritas, no pretendan, ¿verdad?, decir que se rebelan contra los romanos, porque pues aún así le sacan provecho. Dar al César lo que es del César. Bueno, si del César has recibido bienes, pues entonces dale gracias a Dios por esos bienes. Dale gracias al César por esos bienes. Si de Dios, dará a Dios lo que es de Dios, si de Dios has recibido bienes, pues dale gracias a Dios por toda la gloria. Alábalo, ¿verdad?, por su poder.
y toda esta manifestación, ¿verdad?, de su bondad hacia contigo. Pero qué hipócritas, o sea, porque no pretenden decir, ¿verdad? No pretenden, ¿verdad?, decir que se rebelan contra los romanos porque sacan provecho de ellos, ni que colaboran con ellos, porque en el fondo también estos fariseos pretenden rebelarse al pueblo. O sea, una y otra cosa. ¿Qué quiere decir? El Señor está sacando a relucir lo que hay en el corazón de la persona. Lo que parecía un cuestionamiento para Cristo, esta frase se volvió una pregunta también para sus oyentes. ¿Y qué enseñanza nos llevamos nosotros el día de hoy? Pues qué importante es dejar que Cristo sea pregunta para nuestra vida y que cuestione cada uno de nuestros ídolos, de nuestros imperios, de esas cosas, ¿verdad?, con las que nosotros nos sentimos seguros, o de alguna manera esas actitudes que se encajan en nosotros, que nos hacen ver unas personas altaneras, nada humildes, muy soberbias. Y qué importante, ¿verdad?, que dejemos, ¿verdad?, de criticar a Cristo, sino que hagamos una autocrítica. Desconfiamos de la radicalidad de Cristo. Cristo se vuelve pregunta. ¿Y qué pregunta tan profunda, hermano? Un cuestionamiento entre nuestras mezquindades y cómo nuestra generosidad, la generosidad de Cristo, pues es totalmente diferente a la nuestra. Cómo la misericordia de Dios es muy diferente a nuestros odios y resentimientos. Cómo, ¿verdad?, también la pureza, la virginidad de Cristo, pues no tiene nada que ver con la mediocridad o con la que vivimos el amor. La mediocridad, ¿verdad?, con la que llevamos nuestra vida. Por eso dejemos que Cristo, Eucaristía, de alguna manera sea una pregunta para nosotros en la asamblea. Porque es diferente a nuestra vida mediocre, a nuestras blasfemias, a cómo decimos que queremos vivir la fe o la religión que Dios ha hecho. Entonces dejemos de clasificar a Cristo, ¿verdad?, como un maestro, como un filósofo, como aquel que está en favor o en contra de ricos o pobres. Deja que Cristo se vuelva pregunta para ti. Así toda barrera irá cayendo. Si te dejas cuestionar por la palabra de Dios, toda barrera que hay en tu vida irá cayendo. Pero si te sigues resistiendo a la palabra de Dios, si pretendes no escuchar su mensaje, hacer un lado, ¿verdad?, la fuerza viva y poderosa de su palabra, entonces lo vamos a perder todo. Hermanos, estuvo contigo el padre Eric Preciado. Te doy la bendición. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, estuvo con ustedes tu rincón preferido, el rincón de Jesús. No se te olvide suscribirte a mi canal. Dios te bendiga. Adiós.